amigo, lo que venimos a buscar. Ya lo encontramos. Pinoceros greggy o huevo de venado. Ahí se alcanza a ver. Vean la forma que tiene. Y miren. La primera joya que encontré. Y miren, amigos, encontramos otro huevo de venado. Aquí lo interesante de estas plantas son de que florecen de noche y que en cierta época del año los tubérculos o esa palito que se ve, que es lo que los distingue, los cambia cada año. Entonces es llamada vulgarmente huevo de venado porque ahí donde ven la raíz, donde se alcanza a ver, son plantas de raíces tuberosas. Entonces pueden tener una raíz bastante grande. Y pues vean simplemente el terreno donde las estamos encontrando. Vean la planta y simplemente vean el terreno de donde están. Un terreno bastante pobre, por así decirlo, entre gobernadoras. Y pues vean otro ejemplar más. Bien, amigos, encontramos otra culifanta, pero esta no sé la ID. Se alcanza a ver que está bastante grande y crece hacia arriba. Entonces ahorita les investigamos qué tipo de culifanta es. Y bueno, amigos, también aquí nos encontramos una mamillaria heideri. Ahí vemos una y hay otra. Ahí se alcanza a ver otra. Y ahí se alcanza a ver otra. Ahorita vamos a ver qué más nos encontramos. Miren, amigos, lo que no puede faltar: las mentadas perrillas. Esas casi que nomás con verlas este pegaban en los zapatos. Y bueno, amigos, otra más para los amantes de las grusonias. Grusonia vivesi. Pero la vamos a llamar baby perrilla. Para los amantes de las opuntias, ahí está el nopal navideño. No, casi no. Y bueno, amigos, aquí encontramos uno más con la lista. Cabe mencionar que este Echinocereus pectinatus, el huevo de venado y la Manfreda potosina están enlistadas en la NOM 059, que corresponde a las especies en peligro o que están reportadas con poca población. Y bueno, amigos, aquí, como les comento, la Manfreda potosina también enlistada en la NOM 059 como en riesgo o peligro de extinción. Bueno, amigos, también miren lo que acabamos de encontrar: una punta de flecha de material de sílex o de pedernal, y esto indica que aquí hubo personas viviendo antes que nosotros. Y pues miren, aquí queda solamente la evidencia. Bien, amigos, aquí están otra vez las manfredas. Ahí están grandes. Y me parece que ahí se ve todavía una un poquito más grande. A ver si alcanza a distinguir. Por lo pronto ahí están dos grandes. Bueno, amigos, aquí encontramos otra echeveria
Valopaena. El ID este que pensamos que es. Y a ver si alcanza a ver. Está un poquito inaccesible, por eso no se puede ver bien, pero espero ahí lo distingan. Y bueno, amigos, ahí está Ferrocactus amatacanthus, también conocido como vaquita. Y aquí encontramos otra vez Echinocereus pectinatus. Y aquí está otro. No sé si se alcanza a ver. Ahí está lo que hemos encontrado hasta el momento. Y bueno, amigos, aquí les traemos ahora la Echinocactus horizontalonius, mayormente conocida como manca caballos.